Bienvenidos, mi nombre es Eduardo Ranz, soy abogado y este es el 11.º consultorio jurídico de InfoLibre. ¿Qué ocurre con las pensiones de viudedad, de orfandad? ¿Qué ocurre también en casos de matrimonio gitano? Pues bien, por regla general, si el fallecido había cotizado lo suficiente, su pareja recibirá una pensión de viudedad más o menos hasta que se jubile. Supuestos, esta persona ha podido divorciarse. En tal caso, la persona divorciada podrá recibir una pensión de viudedad siempre y cuando acredite que percibía una pensión alimenticia o, para los casos de violencia de género, que este reconocimiento se procede de manera automática. Por ejemplo, el señor Pepito, que se ha casado varias veces. Bueno, pues en este caso, ¿qué ocurre? En este caso, esa pensión de viudedad se va a ir dividiendo conforme a la convivencia efectiva en distintas parejas, pero siempre se va a garantizar un 40% a favor del último cónyuge. La pensión de viudedad es para siempre, siempre y cuando el viudo o viuda no contraiga nuevas nupcias o se inscriba como pareja de hecho en el registro oficial de la comunidad autónoma. Pensión de orfandad. La pensión de orfandad se percibe al fallecer el padre o madre, independientemente de si estaban casados o no. Se percibe hasta los 21 años, ampliable hasta los 25 si esta persona no percibiera un salario suficiente al salario mínimo interprofesional o si estuviera todavía en la etapa formativa, que se ampliará hasta el curso siguiente de cumplir los 25 años de edad. ¿Qué ocurre con el matrimonio gitano? Pues el matrimonio gitano, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo reconoció a efectos de pensión de viudedad, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también lo reconoció a efectos de viudedad, pero el Tribunal Supremo consideró que si no estaba debidamente inscrito se consideraba soltero y al considerarse soltero no tenía derecho a una pensión de viudedad, incluso en el caso de que hubiera hijos. Por tanto, recomendación en el caso de matrimonio de etnia gitana, que se celebre el matrimonio y posteriormente se proceda a su inscripción en el registro de parejas de hecho de la comunidad autónoma.